La verdad es que la especie de trampa en la que nos están metiendo hoy aquí, discutiendo esta ley con estos tiempos, por un dictado y una orden del juez Griesa y con una fecha a tope puesta por el señor Singer. Denunciamos en nuestro dictamen que la imposición de este apuro, a la que después se ha sumado el Gobierno Nacional predicando desgracias, es y proviene de tribunales extranjeros, de jueces extranjeros y de especuladores extranjeros. El rol que nosotros tenemos es de pinchar al gobierno, de empujar al gobierno, de colaborar con el gobierno para que haga las cosas cada día mejor. Esto no es para sacar ventajitas políticas, sino simplemente porque creemos que es la forma que Argentina de una vez por todas va a poder alcanzar el potencial que tenemos. ¿En qué spot de tantos que tuvieron en la campaña electoral los candidatos explicaron que iban a pagar hasta con la última gota de sangre como implica este acuerdo entreguista? Nosotros, al revés, sostenemos que se debe hacer una consulta popular que tendremos que imponer con la movilización. De aquí, como se vio hoy, no va a salir ninguna consulta popular porque la mayoría está de acuerdo con la entrega. El arreglo con los holdouts es necesario para acceder al mercado de crédito. El arreglo no es bueno, el arreglo no es justo, claro que no lo es, y es caro encima. Pero por supuesto que la pregunta es, ¿hay alternativa? ¿Se puede hacer alguna cosa distinta? Y la respuesta es, lamentablemente, no. No creemos que esto venga a resolver los problemas de la Argentina. No creemos que esto sea tan lineal de que baja un punto la tasa de interés y automáticamente hay beneficios para los argentinos. Creemos que hay que resolverlo, simplemente. Porque hay que empezar a resolver otros problemas prioritarios en la Argentina. Se ha discutido mucho acerca de los riesgos legales del acuerdo y creo que aquí, para no extenderme demasiado, me remito al dictamen de nuestros abogados que fue solicitado por los diputados del Frente Renovador y puesto a consideración de todos los diputados. Los bonistas que no acepten el canje tendrán un poder de fuego limitado dado que habrán caducado los embargos que pesan sobre Argentina y por tanto, en nuestra visión, carecerán de todo poder de fuego legal.